Y ya estamos de regreso con Irma Jiménez, ella es directora general de Kian. Y bueno, hace un rato estábamos comentando sobre los productos que más se venden en México, pero en realidad es toda una gama bastante grande. Y me gustaría ahora que platicáramos, por supuesto, la Jamaica, todo el mundo la conoce, pero pues esta es orgánica. Sí, así es. Como te comentaba, la Jamaica es algo que usamos casi todos los días en nuestros hogares mexicanos. Se puede usar como bebida. Esta Jamaica proviene de Michoacán y también es cultivada por varias comunidades de cooperativas de productores. Ok, ¿y de qué se tratan estas salsas? Porque si ustedes pudieran olerlas, tienen un olor espectacular y esta es en especial de cacahuate con chile de árbol. Ok. Esta es una línea que se llama Spicy Adama, son una línea de salsas elaboradas en Jalisco y la idea principal de las salsas de Spicy Adama es juntar sabores mexicanos con sabores dulces. Okay. Entonces, esta es una salsa de cacahuate con chile de árbol. Uh-huh. También tenemos la de mango con chile habanero. Oh, wow. Y de chile morita con uva pasa. Que esa me las puedo imaginar, por ejemplo, la de mango con pescados. Exacto. Con pollo, en fin. También con vegetales, recuerden, no todo tiene que ser con carne o con pescado. También tenemos recetas vegetarianas. Exacto. Y estoy viendo aquí que tienes ciertos productos que están en español e inglés, supongo que son los que tienes de exportación, ¿o me equivoco? Sí, hay varios que son de exportación. Ok, y la presentación indiscutiblemente inigualable, ¿no? ¿Y qué tienes por acá? Por aquí tengo jitomate cherry deshidratado, que se puede usar para las ensaladas. Ajá. Toda la línea de jitomate se produce en el estado de Morelos. Tenemos el jitomate cherry, tenemos jitomate entero. Ok. Que cuando hay época de precios disparados del jitomate, esta es una muy buena opción. Aquí se puede regular, ok. Exacto. Y tenemos también el jitomate cherry en aceite de oliva. Ok. Ese también es riquísimo, tiene una larga duración. Pero a mí este me encanta porque en algún momento a lo mejor hemos visto ciertas conservas que no son orgánicas, pero que de alguna manera se pueden conseguir. No tienen todas las cualidades que tienen estos productos, pero esto me encanta porque este se puede usar como botana, ¿no? Como botana para las tiene ensaladas. Tiene chile. No, buenísimo. ¿Qué más tenemos por acá? También tenemos, me gustaría enfatizarles, antes de que empiecen a cocinar en sus casas con productos frescos, pueden utilizar nuestro desinfectante orgánico que es para frutas, verduras y agua. ¿Y cuál es la diferencia contra los que normalmente conocemos? La diferencia es que este está elaborado a base de ingredientes 100% naturales, orgánicos, certificados, y no se necesita enjuagar. No sé si lo has visto en tu casa, cuando utilizas un desinfectante diferente que tiene químicos, tienes que enjuagar después las cosas y después, bueno, si el agua de tu casa tampoco es tan potable, pues vuelves a ensuciar las cosas. Entonces, bueno, la ventaja de este desinfectante, que es ahorita uno de los productos que más vendemos, es que no se necesita enjuagar. Ok. Si se equivoca tu hijo y se lo toma, tampoco hay ningún problema. Ok. Amigable con el medio ambiente en todos los aspectos. Así es. Perfecto. Ok, Irma. Y tienes por aquí unos jugos que pues yo no los había visto, pero que son de sábila. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo la sábila pues servía para cuando te quemas o cuando tienes malestar estomacal. ¿Cuál es la función de estos jugos? La sábila es buena para una gran cantidad de cosas del cuerpo. Estas bebidas a base de sábila ayudan para prevenir la gastritis, la colitis. Y además de todo, creo que lo más importante es que están deliciosas. Ajá. Son bajas en calorías y tenemos también con certificación orgánica. Ok. Y bueno, a nivel internacional están muy de moda la sábila. En lugar de estar tomando refrescos, hay que escoger bebidas un poco más saludables. Claro. Entonces, es una excelente opción. Y no le tengan miedo, ¿eh? Son bajo en calorías, como bien decía Irma, y que luego la gente también piensa que estos productos, como mencionabas con Marcela, se usan para bajar de peso. Eso no tiene que ver. Tiene que ver mucho con la salud, aunque sí ayudan, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Y estos jugos de acá? Estos son unos tés. Té. Están endulzados con stevia, que es un sustituto de azúcar natural. Y también, bueno, es una versión baja en calorías para diferentes opciones de bebidas que estamos manejando para que la gente empiece a cambiar lo que toma. Okay. Son mucho más saludables. ¿Todos estos productos que tienes aquí son hechos en México o nada más les pones una etiqueta mexicana pero los traes quién sabe dónde? No, todo lo que nosotros vendemos es 100% mexicano. Ok, perfecto, eso es súper importante porque luego nos hemos encontrado productos que sí son empacados, envasados en México, pero que no son mexicanos. Entonces eso, bueno saber, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá, Irma? Tenemos una línea de chocolate artesanal producido en Chiapas que se llama Chelsea.
que manejan té, manejan chocolate para beber. Té de chocolate. Té de chocolate. Ok. Así es una excelente opción para la gente que tiene ansiedad de cosas dulces. Y no engordamos. ¿Y a poco sabe un poco dulce este? Sabe muy, muy dulce. No necesitas serio? Endulzarlo. ¿Y es el cacao? Es el mismo cacao, o sea, no tiene azúcar adherida ni nada. No. Wow. Y además ayuda para reciclar todas las partes de la semilla del cacao. Okay. Entonces estamos reutilizando y usando todos los insumos. Sí, algo que a lo mejor en su momento ya no tenía un uso, ahora es un exacto. Té. Ok. Entonces, bueno, tenemos esa línea de chocolate. También manejamos la línea de chocolate maya, que es producido en Tabasco, que a lo mejor este lo han visto un poco más en las tiendas de productos orgánicos. Eso te iba a preguntar. Estos productos, no es como que vamos a ir a cualquier tienda de autoservicio y lo vamos a encontrar, ¿sí? No. Nosotros vendemos exclusivamente en tiendas especializadas, gourmet, hoteles, restaurantes, hoteles boutique, y comercios especializados en productos orgánicos o alimentos de alta calidad, como para alta cocina o chefs. Ok, perfecto. ¿Qué otros productos tienes? Tenemos por aquí el aceite de coco. Está producido en Colima. Colima. No, ahora sí que de cada estado hay algo. Vendemos en casi todos los estados y también compramos de casi todos los estados. Ok. Tenemos también los chicles orgánicos. Sí. Estos chicles empezaron como un proyecto de exportación, pero bueno, ya ahorita están también vendiéndose muy bien aquí en México y están elaborados por un consorcio chiclero. Ok, para toda la gente que le encanta el chicle, que es bastante perjudicial el que compramos comercialmente, ¿cuál es la diferencia entre esos chicles y este? Bueno, la principal diferencia es que estos chicles provienen del árbol del chicle. Es un chicle natural que inclusive si te lo comes no te pasa nada, ¿no? Y no tiene ningún químico, es 100% natural. Tanto el sabor como la consistencia es natural. Ok, perfecto. ¿Y tienes por ahí también miel y cajeta? Este es jarabe de agave. Ok. Proviene de Jalisco. Tenemos miel orgánica que proviene de Yucatán. Tenemos cajeta. Aderezos para las ensaladas, también orgánicos. Inulina. ¿Qué es la inulina? La inulina es una fibra soluble. Es como una fibra para tener un mejor movimiento intestinal. Ok. No, pues ahora sí que tenemos una representación de cada estado y faltan una infinidad de productos que ya no pudimos tener aquí. Recuerden, son más de 120 y también tienen productos biodegradables, de belleza, etcétera. Es una gran gama, pero ahorita nos enfocamos en alimentos. Irma, ¿dónde podemos conseguir tu producto? Sé que no es que vas a cualquier tienda. ¿Dónde los podemos conseguir? Danos tus datos. Bueno, en nuestra página de internet, que es www.kian.com.mx, tenemos el listado de las tiendas en donde pueden encontrar nuestros productos. También nos pueden contactar al teléfono 5683-2764 de la Ciudad de México, Lada 55. Y con mucho gusto también nos pueden escribir a ventas@kian.com.mx. Buenísimo, pues ya lo saben, si quieren ser saludables, conscientes, tomar en cuenta lo que es todo el comercio justo, tener su salud al día y sobre todo probar estas delicias, pues ya lo saben, Kian es la opción.